Hoy nos vamos a ahorrar algunos segundos o algunos minutos, tal vez horas, incluso días. Todo depende de lo lejos que estés navegando, porque hoy vamos a instalar un IMU en nuestro barco que nos va a ayudar a optimizar el rendimiento y la velocidad de nuestro barco controlando factores como la escora o el asiento, entre muchas otras cosas. Como si hablases en chino, tío. No he entendido nada lo que han dicho. Bueno, que volvemos con la Raspberry Pi y vamos a añadirle un aparatito por menos de 4 euros que nos va a abrir un mundo de posibilidades para nuestro barco. Útil incluso para una autocaravana o una furgoneta de campaña. Pues me lo vas a tener que explicar. Bueno, tendrás que ser un poco paciente y tragarte unos pocos minutos de este vídeo. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a seguir sacándole partido a nuestra Raspberry Pi, incorporando un sensor muy sencillo que nos va a permitir controlar algunos factores terriblemente importantes en un barco, especialmente cuando navegas a vela, pero también muy importante en los barcos de motor, como son el asiento y la escora. Pues mira, el asiento del trastolillo igual me viene bien este episodio. Sí, seguramente, sí. Vamos a poder ver cómo dichos factores pueden afectar a nuestra velocidad y consumo y cómo podemos medir y relacionarlos, optimizarlos para poder obtener el máximo rendimiento de nuestros barcos. Pero además veremos cómo un pequeño sensor de 4 euros puede ser desde la base para poder construir un piloto automático para nuestro barco muy económico y potente, a simplemente un instrumento con el que saber el grado de inclinación de cualquier cosa. Por ejemplo, y ahí viene lo de la autocaravana, para poder asegurarnos que aparcamos en la superficie más horizontal posible y descansamos con una máxima comodidad. Vamos a ver si aprendemos un poco sobre algunos conceptos, nos divertimos y construimos algo útil invirtiendo pocos euros. Vamos, lo que viene llamándose un episodio clásico de The Low Cost Sailor. Y encima va a ser corto, que Carlos me ha insistido mucho en eso. Sí, bueno, eso veremos. Que siempre, sí, este es muy corto, no te preocupes, vas bueno, a necesitar poquito. Cuando escribí esa línea, que solo llevaba 50 líneas, era corto. Era corto, claro. Claro, luego ya se fue liando la cosa. Madre que te parió. Me acuerdo lo obsesionado que me parecía que estaba Sailor George con el reparto de pesos en su barco. Dispuesto a poner metros de tubo para poder poner un boiler en la otra banda para mantener el peso del barco equilibrado. Necesito ayuda, estoy instalando el calentador de agua y me he dado cuenta que lo voy a meter entre pitos y flautas 50 kilos más al barco. ¿Cómo? Entre el calentador y el agua que va a llevar dentro. ¿Pero de qué demonio habla? Puede ser, ¿qué hago yo? 50 kilos desequilibrando el barco. ¿Qué voy a hacer, tío? De verdad, esto es un drama. Pues bien, ahora me pasa a mí. Últimamente me parece que mi barco está siempre escorado a una banda, concretamente a babor. Incluso ahora, a pesar de que Carlos, que está mejor do que yo, está en aquella banda, bueno, el barco bueno, parece bueno, que bueno. Está... Otro ataque gratuito, pero vamos a ver. No es un ataque gratuito, es una metáfora, estoy intentando expresar cómo... Que tengo los huesos fuertes, hombre, bueno, qué gordo. Que sí. Pues eso, que incluso amarrado en puerto me resulta más que evidente y de hecho es fácil de ver cómo se desplaza el agua que cae en el mostrador de la cocina. O sea, que yo se cae y se va todo para un lado. Además tengo claro que mi barco ciñe más y avanza más rápido navegando a una banda que a la otra. Seguramente influido por ese desequilibrio de pesos que hace que lleve más escora amurada a una banda que a la otra. ¿Y a qué se debe esto? Pues casi seguro que ese desequilibrio está provocado por las toneladas de juguetes que llevo en el camarote que está convertido en garaje, o tal vez por los 65 kilos de batería AGM que llevo en el mismo a una banda, pero bueno, esto último está a punto de cambiar. Al final, un montón de conjeturas y sensaciones que normalmente sientes cuando conoces tu barco, pero que luego es difícil de confirmar o relacionar concretamente con factores como la velocidad del barco, o el ángulo de ceñida o la distribución de pesos. Pues bien, nuestro objetivo para hoy es añadir un pequeño sensor a nuestro barco para poder medir escora y asiento en tiempo real y relacionarlo con otros factores y así poder mejorar nuestra velocidad, consumo y confort. Y he de decir que esto no es cuestión solo de los barcos de vela, sino también importantísimo en los barcos a motor. En los barcos de vela normalmente el disminuir la escora va a contribuir a disminuir la superficie de rozamiento de la carena, la cantidad de obra viva en contacto con el agua, y eso aumentará la velocidad. Esto en la regata se controla mucho y por eso se ve gente sentada en las bandas haciendo peso para disminuir la escora. Esto lo habréis visto todos. En los barcos a motor la escora también influye, pero en comparación con los barcos de vela sus cambios de escora son mínimos. Sin embargo, lo que influye muchísimo, ya sea para planear o mantener una velocidad constante o disminuir el consumo, es el asiento. Eso, el asiento.
El asiento, que no es solo ese sitio donde ponemos el culo, sino que el asiento es la diferencia entre el calado de popa y el calado de proa en un barco, e influye en factores como la velocidad, pero también en la forma que se enfrenta el barco a las olas o el mar. Normalmente los cambios de asiento y escora de un barco se regulan por la distribución de pesos en el mismo. Esa es mi gran tarea pendiente. En las motoras, los cambios en el asiento se pueden hacer en marcha, y como ya os he dicho, influyen muchísimo en la velocidad y la capacidad de planear de los barcos. O sea, el asiento, Carlos, es si el barco está así o está así. O sea, si la proa se te hunde o si la popa se te hunde. ¿Ya lo tienes? Sí, sí, lo que he aprendido hoy. Pues ya está. Pues muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Ya hemos aprendido un montón de cosas hoy. Carlos se va contento y va a ir a una tapicería a buscar a alguien que le tapice el asiento. Los cambios de asiento influyen tanto en los barcos de motor que casi todos los barcos con motores fuera de borda tienen un control del trim que permite regular el asiento del barco en marcha cambiando el ángulo con el que empuja el motor al barco. En los de motor interno es algo menos común, pero hoy en día muchos tienen unos flaps, unos alerones bajo el agua que permiten ajustar el asiento, exactamente igual que pasa con los aviones en vuelo. Resumiendo, escora y asiento influyen muchísimo en el comportamiento dinámico de los barcos, y conocerlos y controlarlos y saber cuáles son los valores óptimos para nuestro barco puede ayudarnos a mejorar su rendimiento. Bueno, ya sabemos lo que queremos medir. Lo ideal sería poder relacionar y combinar estos datos con el resto de información que tenemos en nuestro barco, como son la velocidad del viento, el rumbo, el ángulo del viento, el consumo y sobre todo lo que más habitualmente vamos a querer optimizar, que es la velocidad del barco. Y ahí es donde vuelve nuestra amiga un tanto abandonada, Raspberry Pi. Recordaréis nuestros primeros episodios en los que instalábamos una Raspberry Pi a modo de plotter súper económico para el barco, nuestro episodio número 11, y cómo lo hemos ido dando más utilidades a lo largo de nuestros episodios, conectando toda nuestra electrónica a ella, automatizando tareas con ella e integrándola con las pantallas de nuestros tablets, televisores, para poder ver todos los datos unificados en múltiples pantallas. La verdad es que era una solución súper potente y económica hasta que su precio se disparó con la escasez de componentes electrónicos y la dejamos un poco aparcada en los episodios. Solo en los episodios, ¿eh? Que la mía sigue funcionando ahí 24 horas al día, 365 días al año, y es el cerebro de mi barco. Esto lo hicimos para no poneros la miel en los labios y que luego costase un ojo de la cara, así que paramos un poco de hacer episodios sobre la Raspberry. Pero ya está solucionado y sus precios han vuelto a los niveles adecuados. Ahora podéis tener una Raspberry Pi 4 por 60 euros cuando llegaron a ponerse a 250, o sea, una burrada. Por fin, mira que ha pasado, ¿eh? Ha pasado tiempo, ¿eh? Yo, de hecho, me he comprado una Raspberry Pi 4, que tenía la 3 y ya hasta me actualicé. Ahora solo nos queda gastarnos otros 4 euros en un IMU y ya podemos estar midiendo escora, asiento, rumbo e incluso aceleraciones de forma muy sencilla. Seguro que lo primero que os estaréis preguntando es ¿qué es una IMU? Una IMU es una unidad de medición inercial, un pequeño sensor, al menos hoy en día, porque las primeras unidades eran mecánicas y se usaban en el guiado de misiles o en los pilotos automáticos de los aviones, y eran grandes, complejas y caras. Las IMU hoy en día son las responsables de cosas como que los cohetes de Elon Musk vuelen estables, más o menos, o vuelvan a aterrizar de pie de formas antes impensables, o de que vuelen los drones y de cosas mucho más mundanas, por ejemplo, porque hoy en día casi seguro que todos tenemos una IMU en el bolsillo, dentro de nuestros móviles, y que se usa desde para rotar automáticamente la pantalla hasta para guiarnos con Google Maps a través de la brújula que sale en la pantalla. Vamos, que se ha vuelto algo tan común que nosotros nos vamos a comprar uno en AliExpress para nuestro Raspberry por menos de 4 euros. Concretamente un MPU 9250, una plaquita diminuta que es capaz de medir la aceleración en 3 ejes ortogonales y la intensidad del campo magnético en los mismos 3 ejes. Ay, que te me mueres. Últimamente apenas sobrevivo a los episodios, ¿eh? Esto, la vida es muy dura, ¿eh? La vida del padre es muy dura. Con esto nos puede decir su inclinación y posición respecto a la línea de gravedad y al campo magnético. Básicamente, un nivel electrónico y una brújula. La instalación física va a ser muy sencilla. Nuestro IMU se conecta a la Raspberry mediante una conexión I2C. Esto es un protocolo muy estándar para la conexión de periféricos a dispositivos electrónicos. Lo vimos ya fugazmente en nuestro episodio 30, donde conectábamos una plaquita a la Raspberry para medir la tensión de las baterías, y volverá muchas más veces a aparecer en nuestros episodios. La conexión es muy sencilla y puede ser compartida con otros dispositivos. Vamos a necesitar 4 cablecitos para conectar a la Raspberry. Básicamente, el pin VCC, que es la alimentación, lo conectamos al pin 1 de la Raspberry, que es la salida de alimentación. El pin GND a cualquiera de los pines de tierra de la Raspberry, por ejemplo, al pin 6, que nos cae cerca. Finalmente, para la transferencia de datos hay 2 pines, el SCL, que conectamos al pin 5 de la Raspberry, y el SDA, que lo conectamos al pin 3. Y ya está. Bueno, ya está conectado, pero ya os he dicho que esto lo que pretende es medir la posición de nuestro barco en todo momento, por
lo que nuestro IMU ha de estar firmemente anclado en la estructura de nuestro barco, para que todos los movimientos que se produzcan en el barco sean solidarios en la IMU. Esto también es muy fácil. Una forma muy sencilla es soldarle al IMU los pines que vienen con él y usar un pequeño ladrillo de prototipos para instalarlo. También podríamos meterlo en una caja, sujetarlo, atornillarlo, lo que queráis, pero en un ladrillo de estos nos va a permitir dos cosas: poder compartir los conectores con otros sensores que instalemos I2C y pegarlo con cinta de doble cara al casco del barco para hacerlo solidario. Así que lo pinchamos en el ladrillo y los cables que vienen de los pines de la Raspberry pues también. Cómo funcionan estos ladrillos es que todos los agujeros de la misma fila están conectados entre sí, así que conectar un segundo dispositivo después nos va a ser también bastante fácil. Una vez pinchado, lo pegamos en una pared del barco, tratando de que tenga una posición bastante horizontal y separados de cosas metálicas grandes, esto es sobre todo por la brújula electrónica. Pero tampoco nos volvamos locos, porque lo importante es que esté bien pegado, que la posición luego la vamos a calibrar desde el software. Y ahora ya está, de verdad. Ahora solo queda instalar todo el software de la Raspberry. Si estáis empezando de cero, pues tendréis que montar la Raspberry, instalar OpenPlotter 3 y todas esas cosas que ya os contamos en nuestro episodio número 11. Si lo veis muy complicado, nos podéis incluso pedir una tarjeta microSD con todo configurado en nuestra tienda online y ya tendréis vuestra Raspberry configurada y lista para usarse como plotter. Y solo os faltará instalar un plugin de OpenPlotter denominado PiPilot. Anda, ¿que ahora podemos comprar la tarjeta con todo instalado? Sí. Si esto nos lo había pedido un mogollón de gente, en plan, ¡ay, yo quiero la Raspberry, pero es que instalarlo todo y el OpenPlotter y no sé qué! Entonces ahora vamos, la cogemos y ya está, todo instalado, nada más la pinchamos en la Raspberry y funciona. Sí. Pues es fabuloso. Para la gente sí, para nosotros nos va a hacer más trabajo, pero bueno, básicamente lo podréis comprar online, nosotros os pediremos unos datos para la personalización, para hacerosla a vosotros a la medida, y os la mandamos, la pincháis en la Raspberry y a funcionar. Una vez que lo tengáis ya preparado, lo primero será acudir a la configuración de la Raspberry Pi y habilitar el interfaz I2C. A continuación nos iremos a OpenPlotter Settings, iremos a OpenPlotter Apps y tras dar refresh veremos una opción para instalar denominada PiPilot. Damos el botón Install y se nos instalará el PiPilot. Todo esto, por supuesto, lo tenemos que hacer con la Raspberry conectada a Internet. Una vez instalado todo, reiniciamos la Raspberry y ya podemos abrir la aplicación PiPilot. Si todo está bien conectado, nos detectará automáticamente nuestro IMU. Tendremos que aprobar el acceso de PiPilot a nuestro servidor SignalK dando el botón Approve, que nos abrirá un navegador con el SignalK, nos autenticaremos con las credenciales que tengamos, por defecto es admin, y daremos a aprobar como lectura y escritura. Todo esto para que pueda compartir los datos con el resto de datos en el servidor SignalK. Ya solo tendremos que habilitar el modo Enable IMU Only para tener todos los datos disponibles en nuestra Raspberry. PiPilot es una aplicación muy potente que nos permite construir un piloto automático completo para nuestro barco de manera muy económica, pero hoy solo vamos a centrarnos en la parte de recopilar datos del IMU. Ya solo es cuestión de calibrarle para asociarle a la posición donde lo hemos instalado. Si pinchamos en calibración podremos realizar varias cosas. Lo primero es alinearlo con nuestro barco. Veréis un dibujo de un barco, súper bonito, y tendremos que hacer que esté correctamente alineado. Es fácil que os salga al principio tumbado como durmiendo la siesta al barco, a mí me pasó, pero bueno, con el barco físicamente bien alineado igual tenemos que mover unos pesos para mover el nivel, amarrados en puerto por ejemplo, y si que se mueva mucho damos el botón que pone Boat is level y él se encargará de registrar la posición en la que se encuentra vuestro IMU en ese momento como la posición en la que el barco está perfectamente alineado y poner cero en asiento y escora. Ahora lo que tendremos que hacer es ajustar el heading, que es hacia dónde apunta la proa ahora mismo. Miraremos la brújula de fuera del barco, miramos cuál es nuestro rumbo e incrementamos o decrementamos el offset hasta que en el heading ponga el mismo rumbo. Y ya está, ya tenemos nuestro IMU instalado y configurado. Las pestañas Acel y Compás permiten un calibrado más fino, especialmente de la tabla de desvíos, por ejemplo, del compás. Pero esto lo hace todo solo y con el tiempo y navegando veréis cómo se ajusta todo. Bueno, pues ya está todo configurado y si abrimos el servidor SignalK en la Raspberry ya podemos ver todos los datos que tenemos disponibles. Cuantos más datos tengamos, más información vamos a poder correlacionar para optimizar nuestro rendimiento. Por lo pronto, en el data browser del SignalK veremos que tenemos disponibles roll, pitch y yaw, que se corresponden con la terminología de los aviones, pero que serían roll, la escora, pitch, el asiento y yaw, el rumbo. Al mismo tiempo tendremos datos de toda nuestra electrónica que integramos en otros episodios, la velocidad del barco a través del GPS, la velocidad del viento, el ángulo del viento, etc. Ahora podemos introducir esos datos en Node Red y crear un pequeño esquema para transformarlos, como ya vimos en otro de nuestros episodios, episodio 51. Con la misma técnica vamos a recoger los datos de la escora, convertirlos a grados decimales y ponerles un pequeño dashboard para el rendimiento. De igual manera lo hacemos con el asiento y la velocidad, el dato sin duda más importante. Todo esto nos es fácil de construir e integrar en nuestro dashboard de manera muy sencilla con unas cajitas. Os dejo los esquemas detallados en el post de la web para que no tengáis que
que volveros locos. Pero lo mejor de todo va a ser combinar varios de estos factores en una gráfica, usando el nodo chart de Node.red y metiendo todos estos datos para combinarlo en una sola gráfica que nos permita evaluar las velocidades frente a las escoras y asientos óptimos en cada rumbo y velocidad del viento. ¿Cómo lograr optimizar después esto? Pues trimado de vela, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues eso lo veremos otro día, pero básicamente podremos obtener las polares de nuestro barco concreto y cotejarlo con escora y asiento para poder intentar siempre reproducir las combinaciones óptimas donde obtengamos la máxima velocidad a un rumbo. Pero vamos, ahora lo que toca es navegar y jugar un poco con las gráficas, ayudándonos a entender cómo estos factores influyen en nuestro propio barco de forma concreta. Todo el número, ¿dónde ha quedado ahí las sensaciones, la intuición? Bueno, es que así tú puedes cotejar las sensaciones con los números. Para ver si es verdad, porque a veces puedes pensar, ay Dios mío, creo que voy muy escorado, y sí, pero eres tú porque habías bebido. Venga, que hay que hacer las conclusiones. Ya, pero ¿no te pones ahora a desayunar? Es que no me dejas ni la vida. ¿Qué hora es? 11 y 20 de la mañana, me he levantado a las 6 y cuarto para escribir la mierda guión de esto. Todavía no he desayunado, ni me tomo mi pastilla para la tensión. Venga, anda, deja eso ahí, anda, que hay que ir para casa. No, pero ahora he desayunado. Bueno, estamos apreciablemente escorados. ¿Vale? Yo no sé si es como amarro demasiado fuerte el barco, aparte del equilibrio de los pesos, que ahora está soplando el sur y está fomentando todavía más la escora. Pero vamos, en un barco, al final, un barco es como un avión, nada más que en vez de flotar en el aire, está flotando en el agua. Hasta la cámara de Carlos se escora. Controlar estos factores que influyen tantísimo en cómo se comporta el barco, pues me parece una cosa importante. Y sobre todo cuando, si ya tienes la Raspberry Pi por 4 euros, pues tenemos un dato más que nos va a ser muy útil. Yo ya os digo, tengo el dashboard en el que veo la escora en cada momento, y cuando estoy navegando en vela puedo saber si estoy muy escorado o no. Después todo esto incluso se lo puedes llegar a meter a un motor, a una inteligencia artificial, que te llega a decir, oye, pues mira, el rumbo óptimo va a ser este, o cuando estás ajustando, ¿no? Lo clásico en la vela clásica es coger y decir, ah, pues mira, miro cómo están las lanas y según cómo están las lanas ya tengo ajustadas las velas. Muy bien, pero no solo tienes que ajustar las velas, también tienes que ajustar la escora. Puedes decidir con esto cuánto peso pasa una banda, cuánto peso pasa a la otra, y todo esto lo puedes cotejar con la velocidad y ver, ojo, pues mira, resulta que con 2 grados es como más rápido voy. Lo que no se puede medir, No se puede mejorar, que dice un amigo común que tenemos. Exactamente. Yo soy un obseso de medir, ya de mejorar, bueno, a veces me da un poco más de pereza mejorar, pero medirlo, que es casi gratis, joder, medirlo y ponerle una pantallita, me encanta. Y encima ahora, muchísimo más fácil con la tarjeta SD. Y encima, que ahora lo damos hecho ya casi todo, vamos, pues todo está tirado. Ya tenemos un juguete nuevo que poner en el barco. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal. Tenéis la campanita para recibir todas las notificaciones. Tenéis todos los enlaces en la descripción de este vídeo, así como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Recordad que siempre podéis hablar bien de nosotros a cualquiera que tenga un barco o le interese la ciencia o esté aburrido en su casa, que vean nuestro canal. En cualquier caso, con vosotros quedamos, contigo que te estamos viendo, que nos estás viendo, quedamos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Que hablen de nosotros bien o mal. Bien o mal. Que lo bueno, que hablen de nosotros. Que hablen de nosotros. Oye, si quieren venir a ver todos nuestros episodios y tragárselos enteros para después poner comentarios y decir ¡vaya mierda! También, venga. ¿Vale? Pero a ser posible, aguantar los anuncios, no los saltéis si vais a decir eso.